amigos de la pantalla de Gigacom, el saludo, el placer de encontrarnos nuevamente con otra fecha más del básquetbol del torneo federal. Esta noche Huracán en el 12 de junio recibirá a Independiente de Oliva y vamos a disfrutar a través de la pantalla del canal que más sabe de deportes en la ciudad con el torneo federal, todas las ligas de fútbol. Ya en el rectángulo de juego está Independiente de Oliva. Huracán que se viene al rectángulo de juego, Borda Ruiz. Lo vemos también ingresar a Reati. Veremos el quinteto titular. Se viene Melián y Zamudio. El quinteto inicial de Rodríguez para esta noche. El saludo con el DT de Melián. Atención, se vendrá la americana al aire. Primer balón esta noche. Atención, va a arrancar el partido. Vamos con el minuto de silencio. El aplauso de todo el estadio. Ahora sí se vendrá la americana al aire, irá el salto Fassini y Ruiz por el lado de Huracán. Atención, se vendrá el pitazo inicial, ahí está, salta Fassini. El balón, la primera pelota es de Independiente de Oliva. La va dominando el número 6, el base Álvarez. La va dejando para López, otra vez jugando ahora la primera pelota, perdona, Loco. La deja para Álvarez, otra vez se mandaba en la zona pintada. Vuelve a retroceder de pique. La deja para el número 12, López. La media vuelta con la marca de Zamudio. Marra Borda que metía el manotazo. Igualmente le quedaba al número 12, López. Álvarez, la juega hacia abajo. Atención, a Loco. Ahí está Marra. Ahora sí, Reati que gana el balón. Se aferra como una tabla de salvación el número 13. Se manda Zamudio, la penetración, ahí está Marra, increíble. El doble que se pierde Huracán. Va saliendo 9-21. Todavía sin conversiones. López para 3. Triple de Independiente de Oliva. Los primeros 3 puntos. El número 12. López convierte los primeros 3 puntos de Independiente de Oliva y del partido. Reati la deja para Melián. Atención que intentará penetrar. La marca son de 2 hombres. Era de Álvarez. Reati amagando para 3. Atención, se acomoda para 3. Marra da en el sexto. Casi pierde la pelota y Álvarez. Sale Independiente ahora. 8-53-0 está ganando la visita. La media vuelta del número 10, que es Crotti. Crotti la va dejando para su compañero para que tire de 3. ¡Al Loco! ¡Triple! ¡Triple de Independiente de Oliva! 6-0. 100% de efectividad en tiros de 3 puntos. Borda con Americana. Atención, metió el manotazo. Ahí el número 13, Fassini. Se viene Borda. A ver, intentará hacer algo el pato. De pica hacia abajo para Reati. En la zona pintada, la media vuelta, la mago. Ahí está. Doble de Huracán, doble de Reati. 6-2 ahora el encuentro. 8-18, 8-16. Para que finalice el primer cuarto. Álvarez con la americana. Atención, metía la pausa. La va dejando para que domine el número 10, Crotti. Con la pelota aferrada. Atención, metió un pase filtrado. Borda que casi la roba. La termina perdiendo a esa pelota López. Va saliendo Borda con pelota dominada. La deja para Ruiz. Se manda por la puerta de atrás y está para 2. Doble de Huracán. Doble de Ruiz. 6-4 el partido. 7-49 para que finalice el primer cuarto. A Loco, escondía la pelota, la juega hacia abajo, la vuelven a dejar afuera para que tire de 3, era el número 10, Crotti, botando la americana Ruiz, mete la pausa jugando con Zamudio en el poste bajo, atención que se va a hundir, la media vuelta de Zamudio y está bajo las tablas, la deja hacia afuera para Borda, Marra, el disparo del pato, que siempre, casi siempre terminan adentro desde esa posición. Esta vez afuera. López la va dejando a domicilio para Álvarez. Álvarez botando la americana. Lo marcan 2. Descarga con a Loco para 3. Triple de Independiente de Oliva. 9-4. Está ganando la visita. De 3 puntos. Por ahora, mucha efectividad para el equipo visitante. Zamudio dominando en zona de ese 75. Se manda a bordo la penetración. Ahí está Reati. El amago. Marra. Increíble.
El doble bajo el aro, lo que se pierde, pierde Reati. El balón es de Independiente de Olivo otra vez. Álvarez jugando de pique para López. La media vuelta, atención, la marca es de Zamudio. Regala la pelota Independiente de Olivo a Melián, que se hace un nudo. Cuando tenía que salir picando, picó hacia atrás. Igualmente le cometen falta. La primera del número 13, Fassini. Melián con el balón, la atención, se manda por detrás, la deja para Zamudio, que se acomoda para tres, dan el sexto y Crotti la deja salir. Será reposición para Independiente de Oliva. Va saliendo ahora nuevamente Álvarez, el encargado de manejar al equipo de Independiente. Álvarez, Fassini, la marca es de Ruiz, que extiende los brazos, juega hacia abajo, abre en el juego para Crotti por calle media, se para, ahora se va moviendo, la va dejando otra vez para López, Reati que lo viene a marcar, López y el balón, deja para su compañero que tire para dos, Álvarez, doble de Independiente de Oliva, 11-4, 6 minutos. Resta para que finalice el primer cuarto. Ruiz con el balón, la da dejando para Zamudio. Ahora Reati mueve la pelota. Huracán, Melián para tres. Triplazo del número 4, Melián. 11-7 el partido, 5-46, 5-45. Va de este primer cuarto Fassini, lo dejó en el camino Ruiz. Ahí está. Doble de Independiente de Oliva. Golazo Fassini, sacándose la marca de encima, borda y el rodeo. Va cruzando ahora sí la mitad de la cancha, la va dejando para Melián. Otra vez dejando con el dueño de la pelota, borda, Zamudio, abriendo el juego para Melián. Melián con la marca de Álvarez, Melián otra vez para Zamudio. Ahora se manda la penetración, atención, ahí está bajo las tablas, la deja para borda. El amago cae, la deja otra vez para Zamudio, lo marcan tres. Tiró a lo que venga Zamudio, no le quedaba otra tampoco. Pierde la pelota Huracán, 5-9, 13-7, está ganando Independiente. Por arriba el pase, la media vuelta, ahí está Oloco, ahí está, doble y falta del número 12, López. La hizo bien Independiente esta jugada, la falta es, a ver, veremos cuando lo marquen en la mesa. Del número 13, Reati en Huracán, cuando hay pedido de minuto. 15-7, está ganando Independiente de Oliva. Resta 5 minutos, 0-2 para que finalice el primer cuarto. Mientras Rodríguez da indicaciones, en el primer minuto pedido del partido, resta 5 minutos, 0-2. 15-7 está ganando Independiente de Oliva. Ya en cualquier momento retornan los jugadores. En las cámaras, Luchi Escobar captando toda la acción del encuentro. Y también las gradas en derredor del rectángulo. Ahora sí se vendrán nuevamente los equipos. Sin cambios, Huracán. Por su parte, Independiente. Lo mismo irá López a la línea para completar jugada de tres puntos. El número 12, el Lungo de la visita. Están con una falta de equipo ambos. López con el balón, manos arriba, salió esa pelota de adentro, le va quedando Reati, que rápidamente la va dejando para Borda, ahí cerquita para que salga, Borda con la marca de Fassini, va saliendo Borda, cruza la línea que divide en dos el terreno, ahora otra vez para Borda, Ruiz, Borda con Reati, la marca es de López, Reati jugaba con Ruiz, que se le escapaba la pelota, campo atrás, será reposición para Independiente de Oliva cuando se viene Volta Torni a la cancha, se retira Reati. En Huracán, será reposición lateral para Independiente de Oliva. Crotti con el balón va jugando hacia abajo para López. Zamudio que metió el manotazo. Melián que intenta recuperar la pelota. El balón se termina yendo. Nuevamente, reposición para Independiente de Oliva. Veremos el movimiento ahí. Juegan con Álvarez.
Se va mostrando por acá el sector para que reciba Fassini. De pique para López. López metiendo la pausa otra vez para Álvarez. Que va a tirar de tres. Dale en sexto. Le va quedando esa pelota al número 12, Ruiz. Sale Borda otra vez. La marca es de Fassini. Lo sigue pegajosa la marca del número 13. Viene la cortina, vuelta a Torni, se viene Borda. Abre el juego para Ruiz. Ahora Zamudio, al loco lo está marcando. Se manda Zamudio y está. Marra el disparo. Esa pelota bordeó el aro y luego cayó fuera. Nos va saliendo en la réplica ahora al loco. Al loco con el balón. Va dejando domicilio para Álvarez. Borda que lo marca. Ahora también vuelta a Torni. Álvarez que retrocede un poco. De pique la va dejando para el número 5. El número 5 a loco. Otra vez para Álvarez. 7 en el reloj de posesión. Álvarez para 2. Doble de Independiente de Oliva. 17-7. Gana la visita, diferencia de 10. 3:49, 3:48. Para que finalice el primer cuarto, el Pato Borda con el balón. Ruiz que se va abriendo. Atención que dice, falta en ataque. Me pareció correcta la falta en el movimiento ahí. Comete infracción. Romero se viene a la cancha, se retira Ruiz con la número 12. El cambio en el dueño de casa, Crotti. La va dejando para que se adueñe de la base Álvarez. Botando a la americana, viene el número 6. La marca lejana por ahora de Romero. Se va abriendo para que reciba esa pelota López. López jugando con Álvarez. Álvarez para Fassini. Se va mostrando atención el número 10, que es Crotti. Domina el balón Crotti, se acomoda para tres, lo dejan tirar, ahí está, amarra el disparo, dale el sexto y le va quedando a Zamudio. 3:21, 3:20 para que finalice el primer cuarto. 17-7, está ganando Independiente de Oliva. Romero, Zamudio que estaba en una leve cortina, estaba ahí, no cortinando pero molestando. Melián, pedían la falta del número 10 Crotti. Se viene Melián, ahí está, bajo las tablas. El balón le va quedando a Romero que tira de tres, exigido, dan en el sexto, le va quedando a Crotti. Que va saliendo ahora con balón. Se viene por el sector aquí derecho. Fassini. Fassini jugando con el número 5. Que es a loco. La media vuelta da loco. Descargando con Álvarez. La marca es de Romero. Viene a la cortina Fassini. Ahí está Álvarez para 2. Dale el sexto. Gana el rebote. A loco. Y vuelta a empezar para Independiente. 2:38. Diferencia de 10. Álvarez ahí está. Tomaya 0. Doble de Independiente. De Oliva. Fassini, el número 13. Gran jugada colectiva, bien ahí. Recuperando el rebote y volviendo a empezar el equipo visitante. Romero. Se viene Romero. De aquí para allá, Zamudio. Y está. ¡Ah! Doble de Huracán. Vuelve a convertir después de mucho tiempo. 19-9. Marcador de partido. Álvarez. Marca la jugada de cuernitos. Viene a la cortina loco, atención Álvarez. Se va desprendiendo loco, decide jugar con López. Ahí está, la devolución, ahí está. Doble de Independiente de Oliva, doble de Álvarez. 21-9, gana la visita. 1:54, 1:53. El reloj que sigue pasando. Romero se manda entre tres, casi le roban la pelota. La deja para Zamudio, que pica el balón. Ahí está, doble de Huracán, doble de Zamudio. 21-11 partido, 1:39. Marcador Álvarez. Iba la cortina López. La marca es de Romero. Se va abriendo loco. Se acomoda para tirar de tres. No vale. A ver, cobró el árbitro. Falta del número 9. En Huracán, Zamudio. La primera. La tercera falta de equipo. En Huracán. Reposición lateral tendrá Independiente. Va jugando Crotti, la va dejando para Álvarez. Se va mostrando y pasa de largo nomás Fassini. Álvarez pierde la pelota. Crotti es reposición de Huracán. Romero, ahora dueño de la base. Se manda Romero, se abría vuelta a Torni. El balón es para él, ahí está, para 2 con Cristal. Le faltó la cuota de fortuna para que ingrese ese balón. Crotti con la americana. Se viene Crotti, lo marcan 2. Va a cortinar y sacar gente a loco. Para 3, Crotti. Marra y está, loco. Doble de Independiente de Oliva. Doble. 23-11. Queda 54 segundos. 53-52. Para que finalice el primer cuarto. Borda que se está posteando. La media vuelta ahora. La deja para Zamudio que se acomoda para 3. Ahí está, gatilla. Triple de Huracán, triple de Zamudio. 23-14, quedan 40 segundos del primer cuarto.
Gana la visita Álvarez. Mete el freno y la jugada de faja. De pique ahora bien para el número 10, Crotti. Crotti por puerta de atrás. Mete el freno. López solito para tirar el amago. Y está otra vez para Crotti, que de bala 3 exigido. Dale el sexto. Gana Fassini esa pelota. Huracán con problemas para recuperar el balón. Ahí está el tiro de 2. Álvarez. Doble. Doble de Independiente de Oliva. 25 a 14. 12 segundos quedan en el reloj de partido ahí, 8-7, se viene Romero, la marca es de Álvarez, Romero y el balón, a ver, veremos qué hará, se manda Romero el individual, Marra López, le va quedando cuando salía Crotti, en la réplica, se termina el tiempo, finalizó el primer cuarto, gana Independiente de Oliva 25 a 14, muy superior hasta el momento, el equipo visitante, jugando más que nada, ganando rebotes. Recordamos la ausencia de Hernán Gonet, lesionado en Huracán. 25 a 14. Veremos cómo se seguirá desarrollando el partido con lo que quede en este segundo cuarto. Repasamos las faltas. El número 9, Zamudio, tiene una. El 10, Borda. Y el número 13, Reati, en Huracán. Los hombres con faltas. Ahora repasamos Independiente de Oliva. El número 13, Fassini, el único hombre con faltas hasta el momento. Independiente de Oliva. Sin cambios, el mismo equipo que jugó todo el primer cuarto. Huracán, lo mismo. Borda, Zamudio, Meleán, Romero, Voltatorni. 25 a 14, va a empezar el segundo cuarto. Ya lo va dejando Meleán para que domine Romero. La marca es de Álvarez. Veremos si hay una reacción de Huracán. Atención, ahí falta. Falta del número 13. La segunda de Fassini. El único hombre con faltas en la visita, será reposición por línea final para Meleán. Lo va a hacer efectivo Meleán. Cambio en Independiente de Oliva. Se retira Fassini a la cancha con la número 7. Villarreal ya la va poniendo en juego Meleán. La va dominando Romero otra vez. Descargan con Meleán. La marca era del número 7 Villarreal. Así que Meleán abre otra vez para Romero. Se manda Romero y está. Doble de Huracán. Doble de Romero. 25 a 16. 9-35, 9-34. En el tiempo. Álvarez. Romero. Que ahora sí lo va a presionar un poquito más. Sigue botando la americana Álvarez. 10 segundos en el reloj de posesión. Y está Álvarez. Tomá y hacelo. Oh, loco. A loco le cometieron falta al número 5. El técnico de Huracán que se mete al rectángulo de juego. La falta es del número 5, Romero. Irá a la línea a loco. Va por el primer punto a loco. Manos arriba. Marra el disparo. Salió de adentro el balón. Irá por el segundo intento. 25-16. 9-21. A loco, ahí está, fijamente al aro, manos arriba. Marra también el segundo disparo, le va quedando a Voltatorni. A domicilio para Romero. Marca la jugada, la marca es de Álvarez. Romero ahora, Borda que se va alejando. Juegan con Voltatorni. Ahí para el Pato Borda. Villarreal y la marca. Borda y el balón. Jugando para Zamudio que se va a acomodar para tres. Ahora va, se manda hacia adentro. Romero, Zamudio en la cortina. Romero para tres. Cortísimo, malísimo el disparo. Será reposición para Independiente de Oliva. 25-16, 8-55, 54 y el reloj que sigue bajando. Villarreal viene a buscar ese balón Crotti. La va dejando Villarreal ahí. Al loco que está preparado para la cortina. La marca es de Meleán. Sigue Vicrotti para tres. Triple, triplazo de Independiente de Oliva. Triple de Crotti. 28-16. Gana Independiente. Juega Borda ahora, lo manda Meleán para aquel sector, anda para allá, le dice Meleán, dominando la pelota, la marca es de Crotti, sigue Meleán, el balón dio en Crotti, dice el árbitro, será pelota de Huracán. Meleán, buscando receptor,
La va dejando para Romero, la marca es de Abres. Se ve acomoda Romero para tres. Esa pelota salió de adentro. Marra el disparo. Y sale Independiente de Oliva, 28-16. Recordamos, López jugando con Villarreal otra vez con Álvarez. Viene la cortina a Loco. Álvarez, ahí está, a Loco. Ese 75, descargando con Crotti. Atención, busca acomodarse para tirar de tres. Ahí está Crotti. Marra el disparo. Dio en el cristal y luego salió, no le pegó al aro. Romero se la va llevando de faja y está. Es un golazo. ¡No! ¡Doble falta! ¡Doble falta para Huracán! Romero, una jugada espectacular de faja ahí en la zona de la línea de simple. Y se mandó en la penetración. 28-18. Diferencia de 10. Gana Independiente de Oliva. Irá por la jugada de 3 puntos. Chialba a la cancha. Se retiró. A Loco, va Romero para completar jugada de 3 puntos. Romero fijamente al aro y está, sí. Simple de Huracán, 28-19. Gana el visitante, saliendo con el balón Álvarez. Crotti, que intenta desprenderse de la marca de Meliana, y está Crotti. Vuelve a descargar con López, casi se la roba Romero. Otra vez jugando con Crotti, solito Álvarez. Casi Romero por segunda vez la roba. Álvarez abriendo, y está. Álvarez para tres. Marra. Falta. En ataque del número 11. Chialba en Independiente de Oliva. Se da reposición para Huracán. Desde el fondo va saliendo Romero. Viene con el balón aquí, la marca es de Álvarez. Juegan hacia abajo para el Pato Gordo. Veremos si se puede dar la media vuelta, si se puede desprender Villarreal. La juegan ahora para Voltatorni. La marca es de López. Ahí está Voltatorni. Quedó corto en el disparo. Recupera. E Independiente se viene Álvarez. Ahí está Álvarez. Se frena. Tira para dos. Doble. Doble de Independiente de Oliva. 30-19. Está ganando el equipo visitante. Romero. Se viene Romero, la marca es de Chialba, apoyándose con Zamudio. Un poquitito más atrás con Borda. Borda para Melián, que le rebotó esa pelota. Pierde el balón, ahí está Crotti. Falta de Borda, casi convierte el doble. Melián le rebotó el balón en la cara, no la pudo dominar. Se viene Nicolás Luna en su último partido en el conjunto verde-amarelo. Se retira hoy Nicolás Luna, de gran trayectoria en el equipo de Huracán. Irá Crotti por el primer punto. Y está Crotti, sí. Simple de Oliva, simple de Crotti. 31-19. Irá por el segundo intento. Atención, a ver. Crotti fijamente al aro. Mira, sí. Simple. Simple de Independiente de Oliva, 32-19, está ganando. 6:51 para que finalice el primer tiempo. Romero y el balón. La marca es de Álvarez. Se manda Romero, descarga con Borda. Es para 12 ese disparo. Doble. Doble de Huracán, doble del Pato Borda. 32-21, gana la visita. Villarreal va con el balón el número 7. Viene a coordinarse Chialba. Se abría Chialba. Villarreal que se frenaba. Otra vez Chialba, Villarreal. La marca es de Borda. Juegan hacia abajo en el poste bajo. Ahí está Chialba. La media vuelta. Doble. Independiente. 34-21. Gana la visita. Romero. Iba a la cortina Zamudio. Vuelve a sobre sus pasos Romero. Ahí está. Con la marca de Álvarez. Se manda Romero. Busca la falta. La consigue. Pero no el doble. Será dos tiros. Veremos la falta del número 11. Tendrá dos disparos a su disposición Romero. Se viene el número 9 en la visita, Ramallo. A descansar Álvarez, que jugó desde que arrancó el partido. Romero va por el primer tiro. Romero, sí. Simple. Simple de Huracán, simple de Romero, 34-22. Gana Independiente. Va Romero para el segundo intento. Sí. Simple. Simple de Huracán, simple de Romero, 34-23. 6-4, 6-3. Para que finalice el primer tiempo. Ramallo y la pelota. Atención. Jugando con López. Vení para acá. Le dice. Abre. Decide jugar con Crotti. La media vuelta de Crotti. Atención. Ahí está el 10. López solito para este lado. Crotti para 2. Marra le queda. La pelota a Chialba. Cobra falta.
en ataque del número 11. La primera de Chialba. La segunda, perdón, de Chialba en Independiente. Y va a la línea. Va a la línea Volta Torni. Que ahora sí le hace secar las manos. 34-23. Gana Independiente de Oliva. 5-49. Resta para que finalice el primer tiempo. Volta Torni y el balón. Mira fijamente al aro y está. Sí. Simple. Simple de Huracán, simple. De Volta Torni. 34-24. Diferencia de 10. Veremos si puede llegar a un dígito. La diferencia. Volta Torni. Marrada en el sexto y sale. Le va quedando Villarreal. Cabeza. Va marcando el número 9, que es Ramallo. Con la marca atenta ahí de Romero. Se manda Ramallo, lo deja en el camino. Está ahí a dos. Doble. Doble de Independiente de Bolivia. Golazo de Ramallo. Lo dejó en el camino Romero. 36-24. 5-29, 5-28. Con el balón Romero. La va dejando para Zamudio. Está solito Nicolás Luna. Nico que busca jugar abajo. Otra vez volviendo con Zamudio. Chialba y en la marca. Ahí está Zamudio con Cristal. Gana Borda. Marraba. Da en Borda. Exactamente bien marcado lo del árbitro. Cuando Borda ganaba el balón. Clarito. Dio en el muslo. Atención, estaba dormido ahí. Ramallo. Pierde la pelota increíblemente. Esta no la vi. Reposición de Huracán, lo que era salido de Independiente. Ramallo increíblemente la regala. Va saliendo Romero, la deja para Borda, para Nicolás Luna, que se acomoda para tres. Marra. Salió desviado el disparo. Cruti en la réplica. Atención, se viene Cruti contra el mundo. La pelota había quedado atrás. Atención, a ver. Le rebotó. No pudimos apreciar bien desde aquí. En la corrida la pelota sale hacia atrás. Y ahí luego se produce la caída y demás. Falta del número 6, Nicolás Luna. Vuelven a la cancha Fassini y Aloco. Se retira Crotti en la visita. También Villarreal. No, a ver, y López, perdón. Se retiraron en Independiente de Oliva. Decide jugar por Ramallo rápidamente. ¡Ahí está! ¡Triple! ¡Triple de Independiente de Oliva! 39-24, 4-56. Gana la visita, Romero y el balón. Atención que se viene con la americana. Bien, buen pase para Volta Torni. La media vuelta, doble de Huracán. Buen movimiento de Volta Torni. Bien Romero, habilitándolo. 39-26. Gana la visita Ramallo, que intenta jugar hacia abajo. Romero que recuperaba la pelota, atención ahí. El balón no es vuelta atrás, porque Dion Romero antes de que la domine en el otro campo. Ahí está, Aloco para dos. Doble frente a la marca de Reati. Convierte igual Aloco. 41-26. Gana Independiente de Oliva. Borda y el balón. La marca de Fassini, que le extiende los brazos. Le busca cortar línea de pase. Volta Torni, Reati. Viene a buscar el balón Romero. La marca es de Ramallo. Romero que busca distancia para disparar. Le comete falta. Tendrá dos disparos. Ya está en penalización. La falta es del número 7. Villarreal en Independiente. Irá Romero a la línea para el primer disparo. Va Romero. Sí. Simple. Simple de Huracán. 41-27 gana. El dueño de casa va por el segundo intento. Atención, ahí está Romero. Marra el disparo. El balón le va quedando a uno loco. Que le dice, venga para acá. A Ramallo. La marca es de Nicolás Luna. Va saliendo Ramallo subiendo el balón. Ramallo. La marca es de Nicolás Luna. Que lo marca arduamente. Ahí está. La media vuelta era de Fassini. Descargan para Loco, que se acomodaba para tres. El pase de Faja para Villarreal. Él dispara. Villarreal. Triple. Triple de Villarreal. Buena jugada. El pase de Faja del número 13, Fassini. Reati. Y el balón, 3-34 para la finalización del primer tiempo. Le cometen falta al Pato Borda. Nuevamente, falta de Villarreal. La segunda del hombre de Independiente de Oliva va a la línea.
Fernando el Pato Borda. 44-27. 3 minutos 33 segundos. Va Borda por el primero. Sí. Simple todo red para él. 44-28. Va por el segundo intento. Veremos si puede convertir. Va Borda. Sí. Simple. Simple de Huracán. Va saliendo ahora Independiente Ramallo con el balón. Marca la jugada. 3-27, 3-26. Descargando el juego para que domine Chialba. Ahora Loco. Reati la marca. Intenta cortar la línea de pase. Ramallo pone la carrocería, protege la pelota. Ramallo que se manda por puerta detrás. Ahí está. La metía hacia adentro. Daban Reati. Luego en Luna. Hay falta. Atención ahí, Reati también. Reati que le dice que se calme. A ver si el árbitro decide cobrar algo. 44-29, 3-12. Para la finalización del primer tiempo se viene a la cancha López. Falta del número 11. Chialba en Independiente de Oliva. Se retira Chialba López al rectángulo. Irá la línea Luna. 44-29, 3-12. Resta en el reloj. Irá Luna por el primer disparo. Ahí está Nicolás por el primero. Sí. Simple. Simple de Huracán, simple de Luna. Diferencia de 14 ahora, 44-30. Veremos si puede ponerse a 13. Va Nicolás por el segundo intento. Marra el disparo, dale el sexto. Igualmente la pelota le va quedando a Romero. La juega hacia abajo y está Voltatorni. Vaya arriba, leve. No. Doble de Huracán, doble de Voltatorni. 44-32. 3 minutos van a quedar. Villarreal. La marca es de Romero. Va vuelta de campo. Será pelota de Huracán. Momento parece de desconcierto. En la visita vuelve Crotti. Se retira Villarreal. Crotti al rectángulo. También ingresa Álvarez. Se retira Ramallo. Vuelve a poner los hombres importantes. Los dejó descansar y Huracán se le acercó un poquito. Va saliendo Borda. La marca es del número 13, Fassini. Se viene Borda. Va a la cortina, Voltatorni. Borda en la penetración, mete la pausa. Ahí está el pase de pique. Luna, marra, pero hay falta. Cuando se elevaba para el 2. Falta del número 5. A Loco. Irá a la línea Nicolás Luna. 44-32. 2 minutos 45. Hay minuto. Pedido por el banco de Independiente de Oliva. En la reacción de Huracán. Bien pedido el minuto. 2 minutos 45. 44-32. Gana la visita. Está en penalización, recordamos. Ahora sí, vuelven a la cancha los equipos. Va a la línea Nicolás Luna, 44-32. Gana el equipo visitante. 2 minutos 45 resta. Va Nicolás Luna por el primer
disparo. Sí. Simple de Huracán, simple de Luna. 33 ahora son los puntos que tiene el verde amarelo. Va por el segundo intento Luna. Quedó corto ya en la concepción, en la salida. Y se notaba que no llegaba. Sale con el balón Álvarez. Botando a la americana. Y ya está en terreno antagonista Álvarez. Despacito viene ahora. Esperando que alguien se desmarque. La va dejando para Fassini. Abajo está López. Sigue Fassini. La marca es de Reati. Descarga con Aloco, que se acomoda para tres. Ahí está. La gana Fassini. Marra. Cuando corregía. Marró el disparo bajo las tablas. El número 13, Fassini. Va saliendo con el balón Romero. Álvarez, que lo marca lejanamente. Reati. Borda que se muestra. Reati la deja a domicilio para el Pato Borda. La marca es de Fassini. Se va posteando Reati. Abre para Volta Torni. Reati que sigue en el, ahí abajo esperando el balón. Abre Volta Torni para el Pato Borda. De tres. Triple de Huracán. Triple de Borda. 44-36. Se acerca Huracán. Veremos si puede parar esta levantada Independiente. 1.50, 1.49 para que finalice el primer tiempo. Jugando Álvarez. Hay falta. A ver... de Nicolás Luna, el número 6, será reposición para Independiente de Oliva desde el fondo, jugando Crotti, buscando receptor de juego para Fassini, botaba la americana, vuelve a empezar con Álvarez, la marca es de cerca de Romero, abajo decide jugar con López, López dando la media vuelta y está, falta, cuando se elevaba Loco, la falta veremos, del número 7, Volta Torni en Huracán. 44-36. Está en penalización Huracán también. Ahora cualquier falta es tirar a la línea. 1-37 para que finalice. Va Loco por el primer punto. Sí. Simple de Independiente. 45-36. Va por el segundo intento. Mira fijamente al aro. Marra dan el sexto y le va quedando Reati. Va jugando el número 13. La va dejando para Romero. Álvarez que lo va siguiendo a Romero. Se va desprendiendo Nicolás Luna. Decide jugar con Reati. Borda en el amago para recibir el balón. Se viene Borda. López que lo marca. Volta Torni. Abajo está Reati. De pique el balón es para él. Hay falta de Fassini. Cuando se viene a la cancha Ruiz. 1-20. Van a quedar de tiempo. Veremos quién se retira. Ruiz a la cancha. Se va Borda. Lo hace descansar bien el técnico. Queda solo 1:20, hay que guardarlo para el segundo tiempo. Nicolás Luna, que también aquí dialogando con el técnico Rodríguez. Tavia, al rectángulo se retira Fassini. Con tres faltas. Barreati, por el primer disparo. Lucas, sí. Simple de Huracán, simple de Reati. Irá por el segundo intento. Reati mira fijamente al aro, manos arriba. Sí. Simple de Huracán. 45-38 ahora. Está el encuentro. Álvarez juega el base de pique para el número 5 a Loco. Jugando con López. López dando la media vuelta, la juega hacia abajo y está. Pica el balón, ahí está. Tavia. Doble falta. Doble falta. 47-38. El partido ahora y tiene la posibilidad de hacer la jugada de tres puntos. Tavia en la línea. 1:06. Va Tavia. Bota el balón. Busca tranquilidad. Manos arriba de Tavia. Marra el disparo. Y le va quedando la pelota a Ruiz. Sale Reati en el fondo. Jugando Romero. La marca es de Álvarez. Se viene Romero. 58 segundos, ya menos de 1 minuto para que finalice el primer tiempo. Lo dejan tirar a Romero. Triple de Huracán, triple de Romero. Se pone a 6 el conjunto local. 47-41, está ganando ahora Independiente de Oliva. 44 segundos, Álvarez y el balón. Veremos cómo reacciona en este momento caliente. La visita, falta de Nicolás Luna. Increíble la infracción en el momento que tiene que estar tranquilo. Comete esta falta. Dos disparos. Luna. Y la falta frente a Crotti. A ver, cambio. Hay pedido de minuto por el banco de Huracán.
40 segundos van a quedar de este primer tiempo, 47-41, y tiene dos tiros libres a su disposición Independiente de Oliva. Ya en el rectángulo, siempre la demora el equipo de Huracán para volver al rectángulo de juego. Ahora sí, justo cuando viene el árbitro a llamarle la atención. Irá a la línea Crotti. Jugada tendrá, perdón, dos tiros libres. 47-41, 40 segundos van a quedar. Crotti y el primero. Se viene Crotti, atención. Mira fijamente al aro, va por el primero, sí. Simple. De la visita irá por el segundo intento Crotti. 48-41. Busca tranquilidad el número 10. Va Crotti. Esa pelota salió de adentro, le va quedando Reati, que rápidamente la va dejando para Romero. Álvarez en la marca, 36, 35 segundos. Cruza la mitad de la cancha Romero, vuelta a Torniqui, va a la cortina. Ruiz que se va apostando abajo. Romero decide jugar con Reati. Estaba solito para tirar de tres. De pique para vuelta a Torni, la media vuelta y estaba con las tablas. Ahí está, Marra, le queda a Tavia. Una posesión le va quedando a la visita. 18 segundos, 17, 48, 41. Tiene que estirarla a lo máximo. Crotti, 10 segundos, con la marca de Ruiz, va la cortina loco, Crotti y el balón, la juega, regala la pelota, le queda vuelta a Torni, Romero, 2 segundos, 1, se le va a terminar el tiempo y está Romero, Valías ingresaba, pero salió muy desviado el disparo a la corrida, lo último que le quedaba al número 5 al base de Huracán, terminó el primer tiempo, 48-41, gana Independiente de Oliva. Vamos al descanso, vamos a la pausa y ya volvemos con el segundo tiempo entre Huracán e Independiente de Oliva. Inicio de espacio publicitario. La Reina Deportes, donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecoq Sportif, Penalty, Diadora, New Classic, John Foods. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra, Centro Comercial Ficom, Pozo M, Mutual Belgrano, Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978, teléfono 03405-420-439, San Javier, Santa Fe. Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes, comprá en Autoservicio Casa Dams, donde tu dinero rinde más. Encontrá todo lo que necesitas en comestibles, fiambrería, limpieza, bazar, librería y perfumería. Aprovechá las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en San Martín y Néstor Bode. Fin de espacio publicitario. Bien, amigos, luego de la pausa retornamos aquí al 12 de junio para vivir este segundo tiempo. Recordamos, 48-41, está ganando Independiente de Oliva. Va a comenzar el segundo tiempo. Arrancó la primera pelota, la dejaba Tavia para que domine Álvarez. Se viene Álvarez en la media vuelta, la marca Romero. 9-52. Los primeros segundos del segundo tiempo. Crotti para dos. Doble de Independiente de Oliva. Crotti, el número 10. 50-41.
Ahora resultado 9-35 con el balón Ruiz. Ahí está, para doble de Huracán. Responde Ruiz. 50-43. Va saliendo con el balón ahora Álvarez. La marca es de Romero. Álvarez de pique para López. La devolución para Álvarez. Lo pasa vuelta a Torni. Ahí está Crotti para 3. Salió de adentro esa pelota. Importante Crotti. Interesante. Romero. La marca era de Álvarez. Parecía que había falta de vuelta a Torni. Romero. Y está vuelta a Torni. Tomás y así lo marra. Increíble ese doble. Bajo las tablas. Que marra a vuelta a Torni. Álvarez. Es increíble también lo de Loco. Recupera Huracán. Melian la va dejando para Romero. Se va mostrando Ruiz por aquel sector. Álvarez en la marca. Romero y el balón se desprende. Zamudio. Romero dispara. Zamudio que gana el rebote. Viene, ahí está en la zona pintada. Busca el doble, pero consigue la falta. Le cometen infracción del número 6. Álvarez. Será dos tiros libres. Tendrá a su disposición Zamudio, 8-43 del tercer cuarto, 50-43. Viene Zamudio. Va por el primero, el número 9. Manos arriba. Sí. Simple. Simple de Huracán. 44 los puntos que lleva. Va por el 45 Zamudio ahora. Sí. Simple. Simple de Huracán, simple de Zamudio, 50-45. Solamente 5 la diferencia. Tiene la visita. Álvarez de pique para López. Arriba el pase era para Tavia. Falta de Ruiz. La falta del 12. La segunda del hombre de Huracán, del número 12. Lo va poniendo en juego nuevamente a Loco, jugando con Álvarez. Recibe Tavia, le extiende el brazo derecho Ruiz. Va la cortina a Loco, avanza con el balón Tavia. Le queda López, Zamudio, un segundo en el reloj de posesión. Terminó el tiempo. Reposición de Huracán, 50-45. Gana ahora Independiente de Oliva con el balón Huracán. Botando la americana Romero, la va dejando para Melian, otra vez para Romero, Zamudio, media vuelta rápidamente para Melian. La marca es de Crotti, Melian ahí está. Doble de Huracán, doble de Melian. Golazo del número 4 de Huracán. 50-47, ahora se acerca el dueño de casa. Álvarez que protege la pelota. La marca es de Romero, el balón es para Crotti. No hay falta, Melian. López, la media vuelta, Zamudio que lo presiona de cerca. Viene la maga de Tavia, se manda y está Tomás y Acelo a Loco. Doble de Independiente de Oliva. 52-47. Marcador de partido. Será reposición para Huracán Zamudio. Con el balón en el fondo, se muestra Romero. Sale Huracán, 7-40, 7-39. La marca es de Álvarez. Melián que se va mostrando. Juegan con Zamudio ahora. Melián se va para el sector izquierdo. Crotti en la marca. Sigue Melián. Se va con el balón. Se viene Melián por puerta de atrás de pique. Volta a Torni. Doble de Huracán. Doble de vuelta a Torni. Atención ahí, Melián. Se le salió la zapatilla. Cuando vuelta Torni, convierte el doble, 52-49, gana Independiente de Oliva, 7 minutos 22, resta de este tercer cuarto, con el balón Álvarez, Crotti cerquita de él, Álvarez y la media vuelta, la marca es de Romero, López ahora que va a la cortina, sigue Álvarez, descarga con López, abajo para el número 5, a Loco, la media vuelta, doble de Independiente de Oliva, 54-49, jugando Romero ahora. La marca es de Tavia. Sigue Romero. Tavia que le cerraba los caminos. El balón da en el pie de Tavia. Igualmente le va quedando Zamudio. Decide jugar hacia abajo para Ruiz. Ahí está. Doble Huracán. Doble de Ruiz. 54-51. Gana la visita, pero está cerquita Huracán. Álvarez en la penetración. Hay falta. Falta del número 5, Romero.
le cobraron la falta al base huracanista. Va a la línea ahora Álvarez. 54 a 51. Va por el primero. Va Álvarez. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple. Simple de Independiente de Oliva. 6-33. Van a quedar de este tercer cuarto. Va Álvarez por el segundo intento. Fiscamente el aro. Mira. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple. 56 a 51. Gana Independiente ahora. Jugando Romero en el fondo. Marca la jugada. Se va mostrando Melián con la marca de Crotti. Se va abriendo. Juegan con Melián que se acomoda para tres. Triple, triple, triple. Triple, triple. Triple de Melián. 56 a 54. Gana ahora Independiente de Oliva. Álvarez. 6-10, 6-9 para la finalización del tercer cuarto. Álvarez jugando con López, la marca es de Samulio. Sigue López jugando con Crotti, lo dejan tirar de tres. Triple, 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 triple de Crotti. Triple de Independiente de Oliva. 59-54. El jugador que mantiene a este equipo es Crotti. Jugadorazo hasta el momento. Está Melián, la falta es de Crotti. 59-54, decíamos, 5-46 en el tiempo, lo que queda. Va la línea Melián. Melián por el primero. Va Melián, marra el disparo, tendrá el segundo intento. Nuevamente, Belián mira fijamente al aro, manos arriba. Sí, 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 sí. Simple, esta cintura limpito. Simple de Huracán, 59-55. 5-42, 5-40. Para que finalice el tercer cuarto, va dejando el balón para Crotti. Ahora descargando con Aloco. Aloco el balón jugando con su amigo Álvarez. Amigo, perdón. Ahí está, abajo de las tablas. Recupera Romero. Saliendo con el balón Huracán. Romero buscaba la falta, la consiguió la de Crotti. Veremos. Para los intereses de Independiente de Oliva, esperan que no se cargue Crotti. La falta es la segunda de Crotti. Reposición lateral, Melián. La va dejando para Romero. Ruiz que se acomoda para tres desde el patio de su casa. Amarra el disparo. Le va quedando a Loco que la baja de una nube. Le va dejando la salida a Álvarez. Álvarez botando la americana. Buscando receptor. Veremos qué decide. El número 6 la deja para Crotti. Se acomodaba para tres. Ahora sí, exigido. Triple, 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 triple de Crotti. Jugadorazo ya. Déjeme decirle. Crotti, el número 10, 61 a 55 gana. Independiente de Oliva. Samudio, Romero para tres. Esa pelota salió de adentro. Ruiz que la buscaba. No cometió falta ahí. Ahora sí. Falta tonta de Ruiz. La primera se la perdonaron. Luego volvió a meter la mano. Y ahí sí le cobraron la falta. Cuando ya el jugador había dominado el balón. Era. No servía de nada meter el manotazo. El cambio. Ruiz al banquillo. Salida para Independiente de Oliva. Desde el fondo vas jugando Tavia. Descarga con Crotti. Se muestra Álvarez. Va subiendo la americana al base. Lo deja en el camino Romero y está Álvarez. Marra, vuelve a recuperar el rebote. Vuelve a abrir el juego con Crotti. Lo marca Romero. Crotti poniendo el cuerpo, protegiendo la pelota. Se viene a mostrar a Loco. Crotti hacia aquel sector para Tavia. Para tres. Pelea ese balón. Ahí falta en ataque de Aloco. Dice el árbitro. Falta. Será salida para Huracán. 62 a 55. Se viene a la cancha Reati. Se retira el número 7 Voltatorni. Reposición desde el fondo para Huracán. 62 a 55. Marcador de partido. Jugando Romero. Álvarez lejanamente en su marca. Romero y el balón, Borda que se iba a mostrar. Ahora sí se desprende Melián. La marca ahí cerquita de Crotti. Melián con el balón, se desprende Samudio. Veremos, Melián por puerta de atrás. Juega, pisa línea. El árbitro ahí cerquita marca. Reposición de Independiente de Oliva.
jugando Álvarez. 4-10, 4-9, 8-7, 62 a 55 está ganando la visita. Álvarez descarga con Aloco. Ahí abajo para el número 8, Tavia. López que se acomodaba para 3. Ahí está Tavia, las tablas. 2-2-2-2-2-2-2-2-2. Doble de Independiente de Oliva, doble de Tavia. 64 a 55. Gana ahora la visita jugando Romero. 17 segundos en el reloj de posesión. Iba la cortina Zamudio, ahora se va hundiendo el número 9. Tira Romero, 2-2-2-2-2. Golazo del base. Romero doble. 64 a 57 gana Independiente. 3-30, se viene Crotti. La marca es de Melián. Bajo ahí en el poste, que el pase de Faja para Aloco. Tavia, Tavia y el balón. 10 segundos en el reloj de posesión. Lo viene a marcar Borda. Falta en ataque. Cobra el árbitro. Cuando Borda lo vino a comer, le cobra falta en ataque. Reposición Huracán. 64-57, 3-16. Para la finalización del tercer cuarto. Veremos si aprovecha esta pelota. El verde amarelo, se viene Romero. Zamudio que se movía de aquí para allá. El balón es para Zamudio. Reati abajo. Deciden jugar con Borda. Juegan con Reati. Con la marca de Aloco. Zamudio, la penetración. Ahí está. Marra. Falta en ataque del número 13, Reati. Recordamos, está en penalización Independiente de Oliva. Salida desde el fondo. Jugando Álvarez ahora. 64-57, 2-50. Para que termine el tercer cuarto. López. La marca es de Reati, lo sigue de cerca. Juega con Álvarez, otra vez para López. En el poste bajo, bota la americana. Intenta darse de vuelta y está el pase. Doble golazo de Independiente. Tavia. Golazo, buena jugada de López. Tomaya Celo le dijo a Tavia de pique. En la zona pintada, convierte el hombre de Independiente de Oliva. 66-57, 2-25, 2-24. Romero juega con Borda solito y está. Busca la falta y la consigue. La falta es de Tavia. Dos tiros. Borda a la línea. 66-57. Va a poner primero. Borda mira fijamente al aro. Sí. Simple. 58 ahora. Los puntos que tiene Huracán. Va por el segundo. Borda, manos arriba. Sí. Simple. Simple de Huracán. Simple del Pato Borda. 66-59. 7 la diferencia. A favor de Independiente de Oliva. Álvarez. López a la cortina. También a Loco. Juega con López. A domicilio para Álvarez. Álvarez y el balón. Otra vez jugando con Tavia. La de vuelta. La marca de Borda. Y está. Corrige a Loco. 2-2-2-2-2-2-2. Doble de Independiente de Oliva. Viene a Loco llegando por detrás. Y corrigiendo. 68-59. Gana la visita. Romero. Lo deja ahí en el camino Álvarez. Ahora la vuelve. Lo vuelve a marcar el número 6, Zamudio. Romero, abajo para Reati. Domina con mano derecha, la media vuelta. Amaga, bien, lo deja en el camino. ¡Qué golazo! ¡2-2-2-2-2-2! Doble de Huracán, doble de Reati. Golazo de Lucas. 68-61, 1-33, 32-31. Son los segundos que quedan para que finalice el tercer cuarto. Álvarez. Pero casi se animaba para tirar de tres. Crotti de pique, a Loco, la media vuelta. Ahí está, regala la pelota a Loco. Le queda Zamudio, abriendo el juego hacia la derecha para Romero. Romero para el Pato Borda. López que lo sigue de cerca, extiende los brazos. Abajo para Reati, lo marca Loco. Sigue Reati, veremos qué va a hacer. Vuelve a abrir para Romero que se acomoda para tres. Triple, triple de Huracán, triple de Romero. Se pone a 4 ahora el dueño de casa, 68-64. Queda un minuto para que finalice el tercer cuarto. Álvarez, de pique para Loco. Crotti que se muestra abajo. Decide jugar con Álvarez, ahora para López. Viene la marca Melián, no hay falta. López, ahí está. Tavia abajo las tablas, hay falta. Y dos tiros. La falta es del número 9, Zamudio. La tercera de Zamudio. A ver, veremos cuando lo marquen. O rápidamente pusieron la falta en el tablero. No la llevó
a las faltas, por eso. Va a la línea Tavia. 68-64, importantísimo estos tiros libres. Va Tavia por el primero. Sí. Simple, chas. Red para él. 69-64, va por el segundo intento. Bota la americana, ahí está, manos arriba. Sí. Simple, 70-64. Van a quedar 45 segundos. Borda y el balón. Se termina el tercer cuarto, la deja ahí. El pase para Romero. Romero, Borda, solito, ahí está, bajo las tablas. Va a buscar la falta, la media vuelta. Regala la pelota. No, dice el árbitro. Le queda Zamudio. Melián, ahí está la penetración. Melián, marra, no. Hay falta, sí, dice el árbitro. ¿No era campo de atrás eso? Ojo de águila para el juez. Muy fina la jugada. No cobró vuelta de campo. Y ahora tiene la falta y tiros libres. Huracán Zamudio. 70-64, 26 segundos. Zamudio va por la primer pelota. Zamudio y el primero. Sí. Simple. Simple de Huracán. 70-65. Van a quedar 26 segundos. Va por el segundo intento Zamudio y está marra. El balón da en el sexto y le queda loco. Va dejando el juego para Álvarez. Crotti que le pide calma. Tranquilo. Jugando con López. Crotti le marca. Vuelve a jugar con Álvarez. Es un pase más el número 10. Tranquilo. 15 segundos. 13 ahora. Álvarez con la marca de Romero. De pique para Crotti. Atención, veremos qué va a ser el número 10. De aquí para allá. Tira para 3. ¡Tri! ¡Triplazo de Crotti! ¡Qué jugador el número 10! Borda para Melián contra la chicharra. ¡Salió de adentro esa! Era triplazo. Le faltó la cuota de fortuna a Melián. Déjeme decirle que Crotti. Increíble lo que juega el número 10. Exigido a la carrera, llegó, se paró, disparó para 3, convierte el triple, 73-65. Vamos a entrar al último cuarto con diferencia de 8, 73-65. Ahora sí, vuelven los jugadores al rectángulo de juego para dar comienzo al último cuarto. Se define todo, últimos 10 minutos. Veremos, quizás puede ver suplementario como el último partido. Romero la va dejando para el Pato Borda. A domicilio otra vez para el número 5. Romero, el Pato, va a Zamudio. Iba a la cortina, parecía a Borda y el amago de Tillo. Ahí está Zamudio para 3. Dale el sexto y le va quedando al número 5, al Loco. La va jugando con Álvarez. Se viene Álvarez cruzando la línea que divide en dos el rectángulo de juego. Va López a la cortina. Álvarez y el balón juega con Crotti. Atención, cuidado con el número 10. Crotti juega en el poste bajo para el número 8. Tavia, la media vuelta y está para 2. Marra y baja esa pelota Reati. Juega con Romero. Va saliendo otra vez Huracán. 9-23, 9-22. 73-65 gana la visita. Romero y el balón. Atención. Se viene el número 5 de pique para Zamudio. Y está. La pelota se le escapa solo. Como el agua entre los dedos. Será reposición para Independiente de Oliva. Jugando Tavia nuevamente. 9-12, 9-11. Jugando Álvarez.
botando la Americana, descargando con Aloco. López que se muestra, la pelota es para él. Se desprende Crotti de pique exigido, falta de Melián. Lo empuja. Eso marca el árbitro. Falta del número 4, empujón. Reposición lateral para Crotti. 9 minutos 02. 73 a 65 juegan con Álvarez. La marca es de Romero. Álvarez, Crotti otra vez para 3. Marra y está López, corregía. Le va quedando el balón a Zamudio, que rápidamente la va dejando para que vaya subiendo Romero. Se viene Romero, 20 en el reloj de posesión. Se viene Romero, la media vuelta en la zona pintada para 2. Buscó la falta y la consiguió. No pudo hacer el doble y falta. Tendrá 2 disparos. Romero, 73 a 65 gana Independiente de Oliva. Va por estos 2 tiros libres. Romero a la cancha, Fassini. Se retira Tavia. Tavia con 2 faltas en la visita. Va Romero por el primero. Marra el disparo, puede costarle caro errar tiros libres, más que nada en este último cuarto. Va Romero por el segundo intento. 8 minutos 44. Va Romero, marra, le queda la pelota. La baja viendo una nube a Loco. Cuando Reti estaba caído, sale ahora Independiente de Oliva. Álvarez, Romero que lo sigue de cerca. Lo manda al número 12. López para allá, sigue Álvarez. Jugaba de pique, falta de haber. Parecía que había sido falta de pie, pero se la cobran a Reati. Juega Crotti ahora. Reposición Crotti rápidamente para Álvarez. 13 segundos en el reloj de posesión. Álvarez, Crotti, la marca es de Melián. Casi le comete falta. Crotti con la pelota para 3. Dan el sexto. Va dominando el Pato Borda ahora. Fassini que lo encierra contra la línea. Va saliendo ahora Reati. Juega Lucas, la media vuelta de Reati, la marca es de López, ahí está para 2, doble falta para Huracán. Reati que no festeja. 73 a 67, 8 minutos 08, van a quedar, va a la línea para completar jugada de 3 puntos. Va Reati ahora por el tiro libre, 8 minutos 08. 73 a 67. Va Reati para completar jugada de 3. Ahí está. Sí. Simple. Simple de Huracán. 73 a 68. Jugando Álvarez ahora. Va subiendo la pelota. La va dejando para que domine el número 12. López. Otra vez con Álvarez. Venga para acá. A Crotti. Juega Crotti. La marca es de Melián hacia abajo con López. Lo doblan. Ahí está. Se le escapa al número 12. López. Pelota de Huracán. Será reposición, 7.55, 7.54, 73 a 68, gana la visita, jugando Romero, se abre Reati, el pase es para él, le va pasando Borda, sigue Reati, veremos, los doblan ahora, la media vuelta en la pintura, Marra, Fassini, que la recupera, sale Independiente, Álvarez, rápidamente la transición, va en velocidad, mete la pausa ahora. No es muy tirador el base, por lo que apreciamos. Juegan con López. Borda aquí va la marca. Ahí está el pase para a Loco. Le comete la falta. Veremos quién. Casi convierte doble y falta. Del número 13. La falta de Reati. En capilla ya Reati. 4 faltas tiene. Va por el primer tiro libre, a Loco, manos arriba, sí, simple de Independiente, va por el segundo intento, a Loco, mira fijamente al aro, simple de Independiente de Oliva, 75-68, 7-21, 7-20 para que finalice el partido, jugando Romero ahora, lo manda para allá a Melián. Juega con Zamudio Melián, lo marca de cerca Crotti, sigue Melián, casi se le escapa la pelota para Reati, ahora para el Pato Borda, para 3, triple de Huracán, triple de Borda, 71 son los puntos que tiene Huracán ahora, 75 Independiente de Oliva, Álvarez, 6.55, Álvarez con Crotti, para 3, dan el sexto,
y le va quedando a Reati. La juega para Romero. Romero que va subiendo el balón. Se frena en 6.75, ahora se manda. La lleva de faja. Vuelve a retroceder Melián Álvarez. La marca ahí, sigue a Romero, abriendo para Melián. La marca es de Crotti, está encerrado. A ver, veremos si puede sacar el disparo. Se manda ahora, Melián, es un golazo. Marra solito, no hay falta. Va saliendo en la transición Crotti para Álvarez. Otra vez para Loco y está... ¡No, no, no! ¡Doble falta, doble falta! ¡Doble falta de Independiente de Oliva! ¡Al Loco! 77-71. 6 minutos 23. Doble falta. Irá ahora para completar jugada de 3 puntos. Cuando parecía que se perdía el minuto, tiene que completar el número 5. Va Loco ahora. Veremos si puede convertir. Va Loco, manos arriba. Con suspenso. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple. Cuando hay pedido de minuto por el banco huracanista, pedido por Rodríguez. 78-71 gana Independiente de Oliva. 6 minutos 23 van a quedar de este último cuarto. Huracán que ahora sí vuelve antes que Independiente de Oliva, rectángulo de juego. 6.23 van a quedar para la finalización del partido. Recordamos, Reati con 4 faltas está en el banco. Lo sentaron a Lucas. Repone Romero, la deja para Borda. Nuevamente jugando el Pato Borda. Atención, va cruzando ahora sí la mitad de la cancha. La marca... ardua marca de Facini, perdón, de Pique. Borda para Zamudio y está Volta Torni en la zona pintada. No hay falta, recupera la pelota limpia Independiente de Oliva. Álvarez que pone tranquilidad. 78-71 gana la visita. 6 minutos van a quedar de este último cuarto. Álvarez lo doblan ahí, sigue Álvarez, abre para López que se acomoda para tirar de 3. Disparaba, le queda el balón cuando dio en el sexto a Zamudio. Romero se manda, atención en la penetración, no, le cierra los caminos Álvarez, descargando con Zamudio. Zamudio ahora sí, ahí para 2, doble falta de Huracán, doble falta de Zamudio. 78-73 ahora el partido, 5 minutos 42 de este último cuarto. Va la línea Zamudio. 5.42, recordamos el tiempo. Un disparo tendrá Zamudio. Va Zamudio por el primero. Marra, cuando tenía para completar jugada de 3 puntos. 78-73. Saliendo Álvarez ahora. La marca es de Romero. Sigue Álvarez a media vuelta. Fue la cortina Loco. Álvarez jugando con Crotti. Nicolás Luna en la marca. Crotti. Otra vez para López. Crotti otra vez. 10 segundos en la posesión. Se viene Crotti. Descarga con López para 3. Y en el sexto recupera Romero. Casi se la roba Facini en el pique. Va saliendo ahora Romero en la transición. Se viene hacia el medio. Romero en la penetración y está... ¡No! ¡Doble falta! ¡Doble falta de Huracán! 78-75. A ver, veremos si está actualizado el tablero. La cuarta falta de número 13, Facini. 78, Independiente de Oliva, 5-11. Van a quedar a descansar a Sabini, Facini, perdón. Tavia a la cancha. Va para completar jugada de 3 puntos. Romero quiere acercarse a... Huracán ahora con esta. 78-75 va Romero. Sí, 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 sí.
Sí, simple. Simple el huracán, 78-76. Diferencia de dos. Veremos cómo reacciona Independiente ahora. Álvarez viene a la cortina López, jugando ahora con Tavia. Tavia con Crotti. Ese es el hombre a marcar en los hombres de Huracán. Se viene Crotti, de faja para Álvarez. 5 segundos. Álvarez para 2. Le comete la falta justo cuando disparaba. Cuando se le terminaba el tiempo. En penalización ya Huracán. Va a Loco por el primero. Se viene a Loco, manos arriba. Sí, simple. Simple de Independiente de Oliva. Va por el segundo, 79-76. Quiere el 80, marra el disparo, gana el sexto. Se peleaba a Borda y Zamudio. Le va quedando el balón a Borda. Sube y botando la americana va el Pato. 6-4-45, 4-44 del último cuarto. Casi se le escapa la pelota. La marca era de Tavia. Juega con Zamudio. Borda que intenta desprenderse de su marcador. Se viene Zamudio, la media vuelta y está. Marra buscaba la falta, tenía para hacer el doble. Le comete falta, dice el árbitro, de López. Será tiro libre para Huracán. 79-76. A la cancha Melián se retira Nicolás Luna. Zamudio con el primer tiro libre. Va Zamudio, manos arriba, marró cuando más lo necesita. Zamudio está fallando en los tiros libres. Veremos ahora. Segundo intento para él. Va Zamudio, manos arriba, marra, pelea, vuelta, torne, recupera la pelota. Ahí está Zamudio. Doble de Huracán, doble de Zamudio. 79-78 el partido ahora, cuando es pedido de minuto por el banco de Independiente. Así se volverá a poner en juego. 4 minutos 30 segundos. Por uno solamente gana Independiente de Oliva. Va saliendo desde el fondo Álvarez. López que va subiendo. Romero en la marca. La deja de pique para Loco. Volta a Torni de cerca. Lo presionaba López. El pase. Regala la pelota a López. Será balón de Huracán. Borda ahora. Tavia en la marca. Melián. Romero otra vez. 4, 16, 15, 14, 79-78. Ganando Huracán. Melián que venía rápidamente en la corrida. Romero decide irse para el otro lado. Y falta a ver del número 7. 8, perdón, del número 8. Tavia. Irá la línea Borda. Tendrá posibilidad de empatar y ponerse arriba si convierte los dos. Va el Pato Borda. 4 minutos 09. Va por el primero. Mira fijamente al aro, va Borda. Sí. Con suspenso. Sí. Simple. Empata el partido en 79. Va por el segundo. Borda y el balón. Manos arriba. Sí. Simple. 80-79. 4 minutos 08. Pierde ahora, pasa al frente el dueño de casa. Viene Álvarez con el balón, la marca es de Romero. López que va un poquitito más allá. Crotti bajo las tablas, intenta desprenderse. Pierde la pelota Álvarez, se viene Romero y está. Doble de Huracán, doble de Romero. 79, ahora 82-79 gana Huracán.
3 minutos 52. Hay pedido de minuto por el banco de Independiente. Lo dio vuelta y pasa al frente por primera vez. Ahora saca una luz de 3 puntos. 82 a 79. Y hay minuto. Bien ahí, retornan los jugadores, 3 minutos 52, 82 a 79, marcador de partido, Álvarez, que perdió esa pelota con Romero, y al doble el número 5 de Huracán, ahora sí, juegue, dice el árbitro, saliendo Romero, López, subiendo ahí, de tráiler, Álvarez, el pase, increíble lo del base, pierde la pelota, se viene Romero y está, toma y hacelo Zamudio, mete la pausa, caminó Romero, Romero regalando dos pelotas, ahora Crotti se hace dueño de la base, sube el balón al número 10, la marca es de Nicolás Luna, se viene Crotti, atención en la penetración, descarga para Álvarez, que no tira nunca de tres, y está ahora sí para doble de Independiente de Oliva, 82-81 gana Huracán, 3-17, 3-16, para que finalice el partido. Juega ahora Romero, la marca es de Álvarez, jugando con Nicolás Luna, buscando receptor, apoyándose con el Pato Borda, de pique para Zamudio, la marca es de Aloco, atención, se viene Zamudio, se hundiendo ahí, juega para Nicolás, para tres, el Pato, quedó corto, le cayó la pelota a Crotti, eso es antideportiva lo de Borda, le tiró una piña, clarito se vio desde aquí, Borda, si los árbitros cobran lo que deberían cobrar, eso es antideportiva lo de Borda, una vez tumbado el hombre, se ve que tira el puñetazo, a ver, veremos, Borda que les habla, 2 minutos 58, gana por un Huracán. A ver, veremos qué cobra el árbitro. Exactamente. Del número 11. El número 11, a ver, de... A ver, ahora, al 10. Exacto, al 10. Borda. La primera del Pato, antideportiva para él, clarito se vio desde aquí, bien los árbitros cobrando lo que debe ser. Crotti va por el disparo, veremos. Crotti y el primero, sí, simple, empata ahora el partido, 82 iguales, 2 minutos 58, va Crotti nuevamente, mira fijamente el aro, sí, simple. Algo la pasada le decía Volta Torni. A la cancha Melián se retira Nicolás Luna. 82 iguales. Va a reponer Tavia. Jugando con Aloco. Sigue Tavia. No hay falta. Aloco. Ahí está. Tavia en las pinturas. Gana el Pato Borda. Rebote. Se viene en la transición ahora. El Pato y la pausa. Retarda un poquitito el ataque. Jugando con Melián. Lo marca y extiende los brazos. Crotti. Sigue Melián. Se acomoda. Lo dejan tirar de tres. Marró malo el disparo. Pelea Aloco. Borda que gana desde el piso el pase. Ahí también la busca Tavia. Es un nudo. Que cobró el árbitro. Falta del número 5. El número 5 le falta.
5 faltas tiene a Loco. Marca el tablero. Veremos. Ahí están sacando las faltas, a ver. La cuarta, se ven equivocado. Melián va por el primer disparo. 83-82 gana la visita. Sí, simple de Melián, empata el partido nuevamente. 83 iguales. Va por el segundo Melián. Va Melián. Sí, simple. Simple de Huracán, simple de Melián. 84-83. Juega López ahora. López para Álvarez. Romero que lo marca. Sigue Álvarez. A ver, se va desprendiendo Crotti. Álvarez con el balón para Aloco. López jugando otra vez para Aloco en el poste bajo. 5 segundos. Roba la pelota Romero. Ahí se viene Huracán. Veremos si aprovecha esta. Romero y la pausa. Se quedó sin pique. Juega con Zamudio. Zamudio botando el balón. Atención. La marca ahí del número 8. Tavia. Barra Zamudio. Solito en la media vuelta. Crotti se hace dueño de la base subiendo la pelota. Melián que se enfrenta a él. Se le pone de izquierda, de derecha. Veremos, va la cortina Loco. Juega con Tavia que se acomoda para tres. Marra. Y va recuperando vuelta Torni. Jugando ahora el número 8. Sale Romero. Álvarez que lo sigue. A la cortina Zamudio, también venía Tavia. Lo doblan, ahora se vuelve cada uno a su marca. Melián para tres. ¡Triple de Melián! Desde el patio de su casa, Melián convierte el triple. 87-83. Gana Huracán ahora. Queda un minuto 28. Hay pedido de minuto para el banco de Independiente de Oliva. 87-83. Reposición que tendrá a su Álvarez desde aquel sector. Crotti que se va, intenta desprender. También viene Ramallo, el balón es para él. Descargando con López, rápidamente a la carrera para tres. Peleaba Loco, recupera vuelta a Torni. Va saliendo el Pato Borda. 1-20, 87-83. Está ganando Huracán. El Pato ahora en estos momentos es el dueño de la pelota. De pique para Zamudio. Zamudio para Romero. Romero con la marca de Álvarez. Ahí está Romero. Doble de Huracán, doble de Romero. Jugando Crotti. 1 minuto 05. 4, 3, 2. Va a llegar. Va a quedar un minuto de juego. La más de vuelta de Crotti. De pique para Álvarez. Juega Álvarez abajo para Aloco. La marca es del Pato Borda. Ahí está. Aloco pierde la pelota. Recupera Romero. El Pato que le da el pique. Y se la vuelve a dejar ahí. Romero, 47 segundos, va a ganar Huracán. 89-83. Si convierte aquí, asegura un poco el partido. Zamudio, vuelta a Torni, Borda, mueve la pelota Huracán. Amagaba para tirar, ahora sí, Zamudio de tres. Marra el disparo, López con una displicencia. Pierde la pelota increíblemente, va a ganar. 27 segundos, 26. Borda, Romero, 89-83. Deja correr el reloj. Va a ganar Huracán, 89, va para el 3. Romero marró, le queda López, que parece que no quiere jugar más López. 14 segundos, se viene Crotti, sube el balón, está solito Álvarez. Se la deja para Álvarez que tira de 2. El balón marra, le queda Romero. Ganó, va a ganar. 2 segundos, 1 segundo. Finalizó el partido, 89-83. Ganó Huracán.
segunda victoria consecutiva, 89-83 frente a Independiente de Oliva. Ganó el verde amarelo en el último cuarto, aparecieron algunos puntos altos. Ganó Huracán, 89-83 frente a Independiente de Oliva. Esto ha sido todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima edición del básquet en San Javier. Hasta la próxima. Chau, chau. Fue una producción de Gigacom.